Hola a todos, bienvenidos a Historias Milenarias. Hoy vamos a sumergirnos en la escalofriante leyenda de las Erinias. Las Erinias, también conocidas como las Furias en la mitología romana, eran divinidades femeninas vengativas que personificaban la venganza y la retribución por los crímenes cometidos, especialmente los relacionados con la sangre y la familia. Eran hijas de la diosa Gea, tierra, y de Urano, cielo, o, según algunas versiones, de Nix, noche. Las Erinias eran descritas como seres terribles y siniestros, con serpientes entrelazadas en su cabello, ojos inyectados en sangre y vestidas con túnicas manchadas de sangre. Eran implacables en su búsqueda de justicia y castigaban a aquellos que habían cometido crímenes atroces. Según la mitología griega, las Erinias perseguían a los culpables con látigos y antorchas encendidas, causándoles tormento y desesperación. Se decía que su presencia provocaba locura y pesadillas en aquellos a quienes perseguían. Una de las historias más conocidas relacionadas con las Erinias es la de Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra. Orestes mató a su madre Clitemnestra para vengar el asesinato de su padre Agamenón. Las Erinias persiguieron a Orestes por este acto, torturándolo con remordimientos y pesadillas. Para poner fin a su tormento, Orestes buscó la ayuda de la diosa Atenea, quien convocó un juicio en el Areópago para decidir su destino. Las Erinias acudieron al juicio para exigir la venganza por el crimen cometido por Orestes. Sin embargo, Atenea decidió absolver a Orestes de su culpa y transformar a las Erinias en Euménides, divinidades benevolentes que velarían por la justicia y el orden en lugar de la venganza despiadada. Esta transformación simbolizó el paso de un sistema de justicia basado en la venganza y el castigo hacia uno más equitativo y racional. A partir de entonces, las Euménides se convirtieron en protectoras de la ley y la moralidad, representando un equilibrio entre la justicia y la compasión en la mitología griega. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia milenaria? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más mitos y leyendas. Hasta la próxima.